crearon dos equipos para transmitir el deporte regional y el deporte femenino. Pero este año, a partir de junio, nos mandaron a casa, se acabaron los contratos y teóricamente íbamos a volver en septiembre otra vez con el reinicio de la temporada, pero no nos volvieron a contratar. Y ahora simplemente nos comentan los compañeros que lo está bloqueando la consejería. La ley que aprobaron PP y Ciudadanos con la nueva ley para reformar Telemadrid incluía una cláusula que indicaba un control de la Comunidad de Madrid total sobre las contrataciones que va a realizar Telemadrid. Durante un tiempo ese control se ha ejercido de una manera, digamos, relajada, de tal manera que hemos podido funcionar con muchos inconvenientes porque hace que todos los procesos de contratación sean tediosos, complejos y tal, pero bueno, se ha podido funcionar. Pero ha llegado un momento en el que el enfrentamiento que tiene Díaz Ayuso con la dirección de la cadena y el enfrentamiento por intentar volver a controlar la cadena como estuvo en tiempos de Esperanza Aguirre, pues eso se ha encontrado con la dirección actual, que se niega a ese control. Y eso ha supuesto, como la ley blinda al director general y no pueden despedirlo, pues las opciones que tienen son cortarle el grifo y entorpecer su gestión todo lo que puedan. Y en ese momento es en el que estamos. En 2013 nos echan a todos a la calle y bueno, yo empiezo mi proceso judicial para que me reincorporaran, pues porque yo tenía una reducción de jornada por cuidado de hijo y supuestamente tenía una protección frente a los despidos. Y entonces estuve durante aproximadamente 4 años litigando con ellos, primero en un juzgado de primera instancia, luego en el TSJ y finalmente llegamos hasta el Supremo, hasta que el Supremo ya me dio la razón. Y unos meses después, primero no me querían reincorporar, aunque el Supremo había dicho que sí, que tenía que reincorporarme, y unos meses después nos reincorporaron y nos dejaron ahí haciendo unas funciones que no eran precisamente las nuestras, y ya luego finalmente a partir de 2017 pues ya nos incorporamos a lo que ya es la labor que teníamos antes de lo que es el ERE. Desde que hace un par de años, bueno, casi tres, con el cambio de gobierno hubo una como un acceso a que pudiera regresar gente a Telemadrid que había sido afectada por el ERE, y se creó una especie de banco de datos, bueno, de una bolsa de empleo a la que concurrimos. Entonces fue entrando gente por orden de puntuación y así han ido entrando. Yo ahora particularmente estoy parado. Surgió la posibilidad de volver a Telemadrid gracias a una bolsa de empleo. Yo la solicité, incluí todos mis datos personales, toda mi experiencia, los cursos que había hecho, bueno, todas mis capacidades y tal. Y bueno, pues como éramos muchos los despedidos, pues había gente que tenía más antigüedad que yo y lógicamente esa gente estaba por delante de mí. Entonces, de las poquitas plazas que salieron, en un principio no entré, pero hubo gente que renunció y la lista fue subiendo. Y entonces, en ese mismo año que entró toda la gente, yo pude entrar gracias a que gente había renunciado. En un principio me hicieron un contrato de fin de semana para cubrir la temporada deportiva y estuve pues lo que duró la temporada. Después me contrataron para hacer sustituciones de vacaciones de verano y cuando se acabó el verano pues hubo contratos para eventos de alguna retransmisión deportiva suelta y tal. Y cuando empezó la temporada deportiva de nuevo para hacer las retransmisiones del fútbol y tal, pues me volvieron a llamar.
no se sustituyen contratos, no se hacen contratos para las sustituciones de trabajadores que estén enfermos o de vacaciones, etcétera, lo cual implica una mayor carga para los trabajadores que se quedan. No han salido las retransmisiones deportivas después de 2 años de hacer más de 200 retransmisiones en total. Dando cobertura a deportes femeninos, deportes minoritarios y con el respeto de toda la comunidad deportiva en la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Madrid acaba de premiar a Telemadrid a título póstumo, parece, ¿no?, por la cobertura del deporte femenino, cuando este año no lo estamos haciendo porque la Comunidad de Madrid se niega a darnos los contratos necesarios para sacar nuestras unidades móviles a la calle. A día de hoy vuelvo a estar en el paro porque hasta fechas, el año pasado, ya llevábamos casi media temporada de la temporada deportiva, y este año, como la Comunidad de Madrid no autoriza las contrataciones, pues estamos en el paro. Nos van llamando para hacer retransmisiones eventuales, sueltas, y así vamos tirando. Los puntos de precariedad hay muchos, sobre todo porque somos muy poca gente para sacar los programas adelante. Tenemos muchísimo trabajo porque cubrimos los puestos con la mínima, tenemos que hacer, o sea, muchas veces no te digo que no te puedas poner malo, porque sí te puedes poner enfermo, pero si alguien se pone enfermo no lo cubren, las vacaciones en algunas ocasiones tampoco, y entonces pues tienes muchísimo trabajo y pues eso, con muy, pues, muy poca gente. Está muy limitado, se está todo cogiéndose con el banner. Lo estamos poniendo todo con improvisación y porque la mayoría somos bastante viejos y sabemos sacar leche de una alcuza, pero no, hay muy pocos medios y los medios son muy viejos, no se renuevan. También creo que se iban a renovar, pero también está bloqueado esa renovación del material, porque hoy día no es competitivo, ni siquiera lo que estábamos empleando no vale para emitir por el primer canal, no cumple los requisitos técnicos actuales. Creo que estaban con intención, la dirección de Telemadrid, con intención de renovarlo, pero me parece que también está bloqueado. El que la comunidad no autorice esto, sabiendo que es un servicio público, que los deportes madrileños, que se les da también a ellos una oportunidad para promocionar el deporte, que la gente acuda a los partidos, y es publicidad también para los propios ayuntamientos. Cuando vamos a hacer los partidos, ellos están encantados de que vamos, porque también les favorece a ellos, porque también ellos reciben unos ingresos. Es una especie de sabotaje de la gestión, con todas las letras. Incluso yo podría decir más, es prevaricación, en el sentido de que se están tomando decisiones negativas para una empresa pública a sabiendas de que estas decisiones son negativas para esta empresa pública. Con lo cual, estamos en una situación en la que los trabajadores tenemos que contestar y tenemos que reclamar una lealtad institucional al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que cumpla sus compromisos, para que facilite las contrataciones que son necesarias para mantener el nivel que se está manteniendo actualmente con la cadena, que está mejorando en audiencias y mejorando en prestigio dentro de la sociedad madrileña. Su intención es externalizar todo lo que puedan, porque no quieren que generemos a lo mejor una antigüedad o yo no sé muy bien. El caso es que no les interesa contratarnos a nosotros, no les interesa, porque a lo mejor están perdiendo la oportunidad de que con esas externalizaciones pues dar las concesiones a amigos suyos o contratar a gente por menos dinero para hacer el mismo trabajo que hacemos nosotros, pero en una situación más precaria. Entonces, ese dinero que se ahorran de a lo mejor de contratarnos a nosotros y de pagar a esta gente, pues a lo mejor va a otros bolsillos. Quiero creer que la gestión con esta nueva ley que ha salido es mucho mejor y que debería de seguir así y mejorando para no llegar a lo que llegamos la otra vez, en la que yo creo que nos tendieron prácticamente una trampa, por decirlo de una manera así, para poder echarnos, básicamente.
Yo creo que son los mismos. Actualmente el gobierno de la Comunidad de Madrid responde a esa escuela de Esperanza Aguirre. De hecho, ya vemos que Miguel Ángel Rodríguez está de asesor de Isabel Díaz Ayuso, que Isabel Díaz Ayuso se ha rodeado de hooligans. Lo vemos en las redes, cómo nos contestan a los comunicados que sacamos, etcétera. Y yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo. Es decir, Telemadrid o es mía o no será.